¿Qué número? ¡Cuatro! No me gustó. A ver, vamos a hacerlo con más fuerza. Estamos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número... ¡Cuatro! Muy bien, y como bueno, como ya es tradición, pues nos ha preparado un tema como de más interesante. Y bueno, yo quiero darles ya, cederles el micrófono para que nos vayan presentando, hablando de su tema. Pero antes quiero que se presenten cada uno de ellos. Les voy a pedir por favor que me digan su nombre y su grado. Por favor, empezamos de aquel lado. Buenos días, yo soy Astrid. Isis. Berenice. Yo soy Alessandra. Y yo soy Nicolás. Ok, ¿todos son del mismo grado? Sí. ¿De qué grado son? Tercero. Híjole, ya están en la recta final, ¿verdad? Sí, ya están a unas semanas. Están en esa disyuntiva entre que ya se van y van a extrañar y que ya se van porque se quieren ir. Pero no vinieron a hablar de eso, ¿verdad? No. ¿De qué es lo que lo van a hablar en este día? Vamos a hablar de la historia del libro. La historia del libro, qué importante. Y bueno, ¿quién va a empezar? Yo. Por favor, adelante. Bueno, quiero decirles que todo comenzó con el hombre prehispánico. Inicialmente cuando este hombre, bueno, nosotros, comenzamos a cazar a los animales. Entonces su sangre la utilizábamos para pintar lo que llamamos pinturas rupestres. Lo empezábamos y empezábamos a graficar cada paso de la historia que hacíamos. O sea, que si matábamos o que si qué tal cosa pasó y así, cosas así. Como lo podemos ver en algunas películas, como es La Era de Hielo, hay partes donde aparecen las pinturas rupestres. Entonces, desde ahí el hombre empezó a describir las cosas y las empezó a narrar y a dictar para que la humanidad pues, la empezara a recordar. Desde ahí empezó todo. Bueno, y después continuamos con lo de las tablillas, que también las podemos ver en contabilidad. Como nosotros tenemos ese taller, entonces pues ahí como que graficaban los de matemáticas y así, la humanidad va dejando un rastro. Muy bien. Bueno, se tiene la idea, bueno, se sabe que el primer libro fue la Biblia, el primer libro hecho fue la Biblia. Este libro fue hecho por la religión. Más que nada, y aparte no era exactamente para todo el público, de hecho nada más se podía leer en latín y solo lo podían leer los que eran parte de la iglesia. Eso es lo que lo caracteriza el primer libro, porque no todos lo tenían el acceso a leer ese libro. Muy bien. Y bueno, también anteriormente lo que se hacía era que por lo regular solamente había una o dos copias de los variantes, ya que estos todavía no llegaban a la imprenta. Entonces había personas diseñadas que se les llamaba amanienses que hacían las copias de estos libros. Posteriormente llega Gutenberg con la imprenta en la época del Renacimiento. Bueno, vemos la importancia obviamente de cómo desde sus inicios la humanidad busca tener un legado histórico, ya lo decía a través de las pinturas rupestres, que tenemos muchos ejemplos, también en nuestro país tenemos algunas todavía restos que nos representan el contorno, la fauna, etcétera, etcétera, ¿no? Después pasamos a estas tablillas y bueno, ustedes ya llegaron a la época de Gutenberg con la imprenta, ¿no? ¿Se han puesto a pensar por un momento como cuánto tiempo tomaría hacer un libro? Pues yo digo que depende de la mentalidad del escritor, ¿no? En la época de Gutenberg, ¿cuánto tiempo tomaría llevar a cabo él? Pues mucho, porque de hecho la Biblia solamente salieron 40 ejemplares, tengo entendido, ya que era tan tardado hacer las laminitas enlazadas de letras, así que supongo que era mucho tiempo, como más o menos una semana para escribir una obra o algo así. Y además también decías, tu compañero, eran libros que pues no estaban abiertos al público, no tiene acceso cualquier persona, ¿no? ¿Qué más, chicas? Bueno, también quisiera comentarles, bueno, un libro para nosotros es un escrito donde podemos transmitir ideas a través de textos y es la recopilación de estos. Antiguamente no se tenía acceso, la mayoría de las personas no tienen acceso a estos libros y pues un claro ejemplo que no tiene mucho tiempo se dio en Brasil, donde un señor comenzó a querer transmitir el conocimiento, pero como no tenía el medio necesario que eran los libros en este caso, para enseñarlo, él tomó una nueva idea
que sirvió de mucho, que de hecho todavía utilizamos aquí en México, uh-huh. en la alfabetización. Okay. Él tomó la palabra generadora. Bueno, tomaba una palabra, por ejemplo, pala, y de ahí iba sacando su familia silábica. Y de esta familia iba armando nuevas palabras y de ahí se generaban todas las palabras que hoy conocemos. Son 12 palabras generadoras. 12 palabras generadoras. Ok. ¿Tienes otro ejemplo o tienen algún otro ejemplo? Sí. Por ejemplo, también ahora de la evolución del libro ha ido evolucionando bastante, ya que ahora ya tenemos también audiolibros, que si tú no tienes la posibilidad o quizás el tiempo de leer un libro o tomarte ese tiempo, puedes escucharlo mientras haces cualquier otra actividad. También ahora ya existen aplicaciones digitales para la gente que no le gusta traer tanto un libro como tal físicamente. Uh-huh. Muchas de esas pues ya nos facilitan este trabajo. Claro. Una de ellas es Wattpad, es una aplicación donde tú mismo puedes subir tus propios libros. Mm, qué bien, qué bien. Sí, adelante. Pues hablando de esto, también queríamos comentarles, el libro no es solamente el escrito que nos causa nos da información. También nosotros nos podemos encontrar en los personajes que escriben los escritores o cosas así, nos podemos sentir identificados. Esos libros también nos transmiten algo por qué seguir. Y lo estábamos comentando con los compañeros, y una de mis compañeras, que es Astrid, dijo que el libro era como un amigo. Y pues sí, tiene razón, los libros son como los amigos, porque te aconsejan y no te llevan a ningún mal. Bueno, depende de la literatura que estés usando, ¿no? Claro. Pero la mayoría no te lleva a ningún mal, al contrario, te abre caminos, puertas. De hecho, de un libro puedes abrirte 1,000 puertas con eso y todo eso. Bueno, pues sí, ¿no? Como les comentaba mi compañera Alessandra, hace rato les decía de que un libro para mí es más que solamente un libro. Es como un mejor amigo para muchos de nosotros, ya que hay veces en las que no podemos hablar con otras personas, y un libro es como el medio en el que nos desenvolvemos a leer, y es como un medio de desahogo para mí. Bueno, ya como lo hemos mencionado los libros en tecnología, ¿no? De que ya se usan digitales, y pues por una parte eso está bien, pero se ha demostrado que la gente se ha vuelto un poco más floja, o sea, deja de un lado los libros reales y ponerse a leer los digitales. Está bien que lean digitales, pero también que no se pierda el fomento hacia la lectura de la literatura física, no, uh-huh. no digital meramente. Porque si no estamos... porque la pantalla luego te puede hacer daño en los ojos, luego te... por andar volteando al celular, no, volteas a un lado y te caes, o no sé, puede pasar. Claro, un accidente. Puede pasar un accidente, nadie sabe, pero... Y entonces ahí sí la literatura va a doler mucho. Ajá, exacto. Aprender duele. Exactamente. Entonces, pues sí, hay algunas desventajas de los libros en el electrónicos, pero pues siento que tener un libro en físico, al comprarlo, nos transmite como un sentimiento, ¿no? Muy bonito, porque tal vez es un libro que tardamos ahorrando para comprarlo y nos transmite algo muy padre, yo siento, algo muy que no se puede explicar. Claro, ya mencionaban que era como un amigo. Otra parte rescatable, ¿qué sugerirían ustedes a otros chicos de otras escuelas? ¿Por qué tendrían que leer? ¿Cómo los convencerían ustedes para que se acercaran a los libros? Bueno, aparte de solamente leer, es como un medio en el que es como tele en nuestra cabeza. O sea, al comenzar a leer, te vienen todas esas ideas a la mente de cómo describen. Hay autores que describen también, por ejemplo, en el libro del perfume, uh-huh. cómo es que describen la muerte de cuando matan, ¿no? De los olores y todo eso. Es como te abres nuevas puertas de imaginación. Y fomenta mucho, ya que, por ejemplo, cuando nos dejan los profesores de español hacer un cuento, luego te das la idea de cómo, más que nada, que es la base del conocimiento de todo, un libro es la base de todo. Bueno, también otra cosa que podemos ver en los libros es de que ahora salen las películas, y muchas personas dicen que prefieren las películas que los libros. Pues yo digo que es mejor un libro que una película, porque aparte de que te abre la imaginación, a veces la película como que le corta. Entonces yo digo que es mejor. Sí, bueno, es que por cuestiones de tiempo no alcanza poder
hablar de toda la historia que hay en el libro. Incluso lo vemos en los casos claros del mismísimo Harry Potter, ¿no? El libro como tal tiene cosas distintas de la película, ¿no? Bueno, también creo que un libro nos puede ayudar a identificarnos con el personaje de ese libro y poder saber cómo salir de nuestros problemas que a veces tenemos. O quizás también una frase del libro que nos gusta nos puede motivar para salir adelante de algún problema que tengamos en ese momento. Sí, pues sí. Y bueno, también los libros, como yo lo decía, abren muchas puertas. Y para comenzar a los compañeros, yo diría que si se ponen a pensar un poco en el futuro, tal vez hoy lean un libro, ¿no? Lo leen todo, no le encuentran mucho sentido, pero en un futuro cuando tengan ese problema van a usar lo que les está diciendo el libro, el consejo. Por eso yo digo que el libro es un gran consejero, ya que nos deja aprendizajes y nos lleva a un camino muy bueno que nos abre suficientes puertas para salir adelante. Bueno, algo que yo quisiera compartir con ustedes, a ver si están de acuerdo conmigo. Aparte de ser un amigo, ser un buen consejero, no sé si les ha pasado a ustedes que a veces cuando leen y están escribiendo, de repente se quedan como, híjole, así no va, ¿no? Así no es, como que está rara esta palabra, ¿no? Y curiosamente se dan cuenta que la literatura también nos ayuda a corregir nuestra ortografía, y es algo que no nos damos cuenta al momento, pero después decimos, no, algo no me gusta de aquí, algo está raro, algo pasa. Por eso yo les digo, insisto con los chicos, lean, porque se van a dar cuenta que de manera, sin darse cuenta, mejor dicho, se van a estar autocorrigiendo su ortografía. También como que nos influye a tener mucho fluidez en nuestro vocabulario. Claro, incrementamos el vocabulario, ajá, por supuesto. Y tener expresión, diversidad de palabras. Ajá. Y argumentos, parte de la creatividad, ¿no? Que también nos fomenta. Claro. No sé si quieren agregar. Lo que comenté de la ortografía, creo que sí es un ejemplo muy claro. Bueno, en lo personal yo he mejorado bastante mi ortografía, ya que en la secundaria los profesores nos fomentan mucho la lectura. Pues un claro ejemplo es que la maestra Mirna nos lee un libro antes de empezar cada clase, y al final de determinado tiempo nos hace una evaluación. Y pues esos libros que ella nos lee son adecuados para nuestra edad, nos transmiten muchas enseñanzas muy adecuadas y aptas hacia nuestra edad, y pues recomienda aparte libros que no nos puede leer ahí en clase. También el profesor Alejandro nos hace exponer sobre un presidente de la República y nos recomienda libros para que podamos tener una exposición mucho mejor y obtener mejor calificación. Y pues claro que leer una autobiografía de ese presidente nos ayuda bastante para poder tener un mejor resultado. Claro, y no quiero evidenciar, por supuesto, a los papás de ustedes, a otros papás, ¿no? Pero a ver, ¿ustedes qué piensan cuando los papás les leen un libro a sus hijos? ¿Ustedes tuvieron esa oportunidad? Sí. A ver, platíquenme que quiera. ¿Cómo se sentían? Bueno, es algo. Bueno, de hecho, yo chantajeaba a mi mamá que si no me leía no me iba a dormir. Entonces, para mí era muy bonito porque era así como esa convivencia en la noche antes de dormir, de estar con mi mamá y de que me leía y me imaginaba muchas cosas muy lindas. O sea, era muy bonito. La pobre mamá cabeceando, ¿verdad? Pero exacto, tú divertida. Mi mamá cabeceando ya bien dormida, pero yo ahí leyendo. Bueno, ella leyéndome a mí. Claro, claro. Más que a mi mamá, bueno, mi mamá sí me ha fomentado mucho como que esa cultura de leer. Qué bueno. A mi mamá le encanta leer, entonces me ha ayudado y me ha fomentado mucho. Y acabas de decir algo muy importante, inculcar algo, esta actividad, porque se convierten en hábitos, ¿no? Donde uno puede ir desarrollando y son hábitos que se lleva uno para toda la vida, ¿no? ¿Nos ibas a compartir algo? Sí, de hecho sí. Respecto a mí, a mi familia, pues también le encantaba leer, a lo que era mi abuelo, le encantaba leer mucho. De hecho, él lo que hacía era leerme a mí y así me transmitía algo de su conocimiento a mí. Porque, por ejemplo, la historia, antes a mí no me llamaba la atención, pero él me leyó un libro que le daban en su trabajo respecto a la historia de los mayas y me fascinaban las historias que él me contaba. Y pues me dio esa curiosidad de saber más y pues así es como he estado aprendiendo más y más y más y más. Por favor. Bueno, ahora también en la escuela nos fomentan bastante esto de la lectura. Una vez a la quincena hacemos una actividad de lectura con cuatro reactivos
que evalúa la profesora de español. Y pues es así como que, ¿cuánto sacaste en tu evaluación? No, pues que yo saqué 4 aciertos. Ah, no, pues yo 3, y ya es así como que ya una competencia por ir viendo quién comprende mejor. Más. Y ya es como que una motivación por parte de los alumnos que ya nos fomentaron en la escuela. A ver, déjame entender. Hacen una lectura de X texto. Un texto. Y a partir de ese les hacen una evaluación. Ajá, de 4 preguntas sobre esto. Okay. Y dependiendo de eso hay una evaluación. Ajá. Y en base a eso van a promediar la calificación final. No. Bueno, eso es como una actividad extra que toman, que realiza la dirección de la escuela. Muy bien, muy bien. Pero mis compañeros ya lo tomaron muy en serio, que es así como de ay, ¿cuántos aciertos tuviste? Y la competencia. Como que siempre. Es una competencia que ya hay ahí en el salón. Yo quería agregar algo. ¿Sí? Acerca de lo que estamos platicando, de inculcar. Sí. Yo siento que ahí también se vienen mucho las genéticas o así, porque, por ejemplo, mis papás se divorciaron. Uh-huh. Y entonces yo no comí mucho con mi papá, sino con mi mamá. Entonces, mi papá le encantaba leer y me compraba mis libros. Pero cuando se separaron, pues yo me alejé de él. Pero tengo algo muy chistoso. A mí me encanta leer. Me gusta mucho leer. Uh-huh. Y siento que ya viene de eso, ¿no? También no es tanto de que te den el libro a la mera hora, no. Sino como que ya traes eso desde que naces, ¿no? Que te guste la lectura y que quieras influenciarte y así. A mí me gusta mucho escribir también. Bueno, y ahora que lo mencionas, me gustaría saber cuáles son los temas de cada uno, de manera personal. ¿Cuáles son los temas de los que les gusta leer? Porque habrá quien le guste, no sé, la ciencia, la tecnología, la ficción, otra historia no quiere saber nada, no sé, cada quien tenemos nuestra predilección por alguna lectura en particular. Si quieres empezamos de este lado, ¿cómo qué te gusta? A mí, por mi parte, me encanta la ciencia ficción y lo que tiene que ver con la historia, más que nada esos dos temas. Y cuando se juntan son muy hermosos. Muy bien. Sí, seguramente, bueno, sí. Sí, es hermoso, bueno. Ah, bueno, a mí me gusta el terror y el misterio, más que nada, pero de todos los temas tengo algunos libros que sí leo, pero en especial me encanta el terror y lo misterioso, así como Harry Potter. Ok. Esos fantasmales para... Pues a mí me gusta de suspenso, misterio, de aventura, así como que me meto a un mundo ya. A ver, en particular, ¿tienes alguno que pudieras recomendar a los chicos de otras escuelas? Batallas en el desierto. ¿Sabes el autor? No me acuerdo. No recuerdo. José Emilio Pacheco. Perfecto, perfecto. Por favor. Bueno, a mí me gustan mucho esas como novelitas que te cuentan la historia de un grupo de amigos y que uno se enamora y esas cosas. Muy románticas. Muy románticas. Y románticas. Bueno, a mí en lo personal lo que me gusta son las románticas, igual que a Isis, y la historia. La historia me la ha inculcado mucho mi profe de historia, Alejandro Franco, que es la forma en la que la expresa él es lo mejor que pueda existir. Bueno, en su caso comparten esto, les gusta la lectura. ¿Por qué creen ustedes que los jóvenes, muchos jóvenes no les gusta leer? ¿Por qué se imaginan? Por la cantidad de letras. Que a veces ojeas un libro y dicen, ¡ay, son muchas letras! Y no traen dibujos. Ajá, y no trae ilustración. Y tú quieres más ilustración que letras, quieres nada más, creo que un dibujo por palabra. Entonces, yo siento que es eso, la cantidad de letras ya, que a veces los espanta, pero ya en sí, ya leyéndolo, pues es algo muy bonito que tú te vas imaginando y tú le vas poniendo las imágenes como quieres, ¿no? A veces te imaginas el personaje así bien guapo o algo así, y ya en la película sacan algo totalmente diferente y tú dices, ay, no, ese personaje no me gustó, no está guapo, así. Qué decepción. Sí, es muy decepcionante. Sí. Quizás también no les gusta ese tema de la lectura porque ya encuentran diversión en otras cosas, como en las redes sociales, y piensan que porque yo soy muy popular en las redes sociales, ya soy muy cool, o no sé, pero quizás pueden en un libro encontrar un personaje con el cual se identifican y poder transmitirlo hacia los demás, y pues ahí sí serían una persona diferente, original o cool, como ellos lo dirían. Tengo muchos amigos y no les importa que escriba feo, ¿no? Ok, chicos, pues miren, ustedes sabrán que el tiempo en televisión pues es muy corto, se va rapidísimo. Los temas son muy muy extensos y por supuesto vamos ya cerrando la parte final. Y bueno, esta es la parte que generalmente a todos los chicos que nos citan les gusta, ¿no? Porque me gustaría que ya para ir cerrando, pero al mismo tiempo que me dijeran
bueno, que aprovecharan ese espacio para mandar un saludo a alguien en particular. Obviamente no saquen su lista de dos metros, porque no, nunca vamos a acabar. Y bueno, ¿qué les gustaría para ir cerrando este tema? Bueno, preparamos unas frases. Ajá. Que nos gustaría compartir. Cada quien seleccionó una en particular que le llamó la atención, que nos gusta y nos han dejado mucho reflexionando. La mía es: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, de Napoleón Bonaparte. La mía es: porque nada dura para siempre y nosotros dos sabemos que el corazón puede cambiar. Bueno, yo no recomiendo solamente una frase, sino el libro de Todo y Nada, de Hablando Sola, de Daniela Rivera. Muy bien. Porque vienen varias frases y como que te dan reflexiones de la vida. Eso, estas frases nos motivan a tomar otra visión del mundo, a reflexionar, a repensar, ¿no? Yo tengo la frase de: no desees y serás el hombre más rico del mundo, de Quijote Saavedra. Uh-huh. Y también es un libro que recomiendo. Me gustaron, claro, mucho, porque trae muchas frases. Yo quiero decir El cuento más corto del mundo, y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí. Uh-huh. Está cortito y está bonito. Muy bien, sí, claro. Lectura recomendada. Sí, sí, sí. Ah, bueno. No, sí, es no, una buena, sí, opción, ah, claro, por supuesto. Para los que no les gusta leer mucho, ese es un buen inicio. Sí, empiecen con ese. Bien, entonces, pues vamos ya cerrando. ¿Alguien quiera mandar un saludo? Aprovechen este espacio porque ya tenemos muy pocos minutos. Empezamos de aquel lado, si es normal. Bueno, un saludo a todos los profesores de las cuatro, son los mejores. La profesora Mirna, la profesora Flor Medina, la arquitecta Olga, el de historia, por supuesto, mi profe favorito, el de matemáticas, todos los profes de la 4 son los mejores, y al director Jesús Julián Aguilar Romero, y a mis papás, mi familia, los amo. Bueno, pues a los profesores ya mencionados por mi compañera, y también a mi mamá, la amo. ¿Cómo se llama tu mamá? Viridiana. Y a mis amigos. Habían dicho a los profesores, al director, a la arquitecta, a todos los aquí presentes, ya de una vez, a mi mamá, a mi hermano, a mi tía y a todos por ahí. ¿Tu mamá se llama? Juana. Bueno, yo a todos los profesores de la técnica 4 y a mis familiares. Por ahí aprovecho que, hablando de libros, también estoy escribiendo historias, y se llama un lugar llamado Spreecrats y Letania, no sé. Oye, qué bien. Sí, escribo. Qué bueno. Suena genial. Yo quiero mandar un saludo a los maestros igual, al director, a la arquitecta, y a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi primo, a mi hermano, a toda mi familia. Pero, en fin, sí, toda el árbol genealógico, ahí saludado. Hola. Hola. Hasta los que... No, es cierto, no, esos no se saludan. Pero, bueno. Gracias. Bueno, y siguiendo esta línea, por supuesto que mandamos un gran saludo a todos los profesores de su plantel, al director, y no me resta más que dar las gracias al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, porque gracias a él podemos llevar a cabo este y otros programas, ¿no? Hoy estuvimos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 4. Ya los oyeron, con la enjundia, las recomendaciones, y bueno, ustedes podrán reproducir este video en las redes, ¿no? Mi nombre es Guillermo Gómez, fue un gusto estar con todos ustedes, gracias y hasta la próxima.